La agrupación deportiva Taraguilla se enfrenta este domingo a la agrupación deportiva Burreños. El Taraguilla ha tenido una temporada excepcional, sumando 72 puntos y manteniéndose invicto en sus últimos seis partidos, en los que ha logrado mantener su portería a cero. Además, ha marcado un impresionante total de 97 goles a favor y solamente ha encajado 14 goles en contra. Si gana el domingo a la Asociación Deportiva Burreños, conseguirá el ascenso matemático a segunda andaluza gaditana de seis jornadas para el final del campeonato. Por otro lado, la Asociación Deportiva Burreños llega al Municipal Hermanos García Mota como el segundo mejor equipo de la competición fuera de casa con ocho triunfos, tres empates y tres partidos perdidos. Sin duda, este partido promete emociones fuertes y ambos equipos están muy motivados para conseguir la victoria. La agrupación deportiva Taraguilla espera lograr el ascenso matemático a Segunda Andaluza lo antes posible, mientras que la agrupación deportiva Burreños lucha por mantener sus opciones de llegar al segundo puesto en la clasificación general.